10 menos 10 de la mañana, tenemos con nosotros a Jesús Villar, secretario general de Agroalimentaria. Jesús, por favor, haznos una valoración de cómo va esta jornada de huelga. Pues en el ámbito agroalimentario, en sus dos grandes subsectores, tenemos que decir con bastante orgullo que los trabajadores y las trabajadoras han respondido a esta iniciativa sindical imprescindible de realizar, como es una huelga general, que está afectando evidentemente a todo el tejido social y laboral. Me la calificaría de un ámbito reactivo en cuanto a las medidas tomadas, pero también a su vez preventivo. Sabemos que está afectando al estado del bienestar, está afectando a las relaciones laborales. No queda todavía ninguna sospecha de que pueda haber más medidas y por lo tanto hay que reaccionar ante la gravedad de la falta de calidad de vida, del drama del desempleo, de la exclusión social en diferentes variantes y haciendo especial hincapié a la juventud. Y por lo tanto el sector agroalimentario ha sido muy sensible, igual que en huelgas anteriores, a la gravedad de la situación. Y además en coherencia con lo que está sucediendo en todos los países europeos que se están movilizando de distinta manera. Por tanto, estamos satisfechos de que la respuesta que merecen este tipo de políticas tan dañinas pues tengan un reflejo en la calle y efectivamente una herramienta útil de presión, como está ocurriendo en otros ámbitos, para cambiar esta dinámica. Sin embargo, parece que hay voces que van diciendo que este término de brotes verdes, ¿verdad? O sea, que van a seguir en esa dirección porque como ya está viendo resultados, entonces, bueno, tienen que terminar la jugada, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué jugada quieren terminar? Porque lo mismo, la jugada que dicen es una y la que quizá se pretenda hacer no coincida con la que dicen. Yo desde mi ignorancia, ¿verdad?, te pregunto cuál es tu opinión. Nosotros, no somos del sector agroalimentario, entendemos mucho de los brotes verdes. Estamos en la semilla, estamos en la transformación, en toda la cadena alimentaria y por lo tanto sabemos bastante de estas cosas. Yo creo que este gobierno y los gobiernos europeos que están practicando las mismas políticas tienen una cosa que es la coherencia en sus medidas. Son coherentes, por lo tanto, no podemos engañarnos de que en todo este periodo han tomado iniciativas para devaluar las condiciones de trabajo, para devaluar las condiciones de vida, para no afrontar adecuadamente por dos vías una paliativa con medidas de desempleo, se está haciendo justo lo contrario, y otra reaccionando con políticas fiscales y con garantizar la financiación a la economía de este país, que es la única garantía para que esto se impulse. Y yo creo que se está aprovechando justificadamente en su ideología las medidas para debilitar las condiciones de trabajo salariales con esa farsa de intentar competir más. Y lógicamente todas las cosas se pueden afrontar de muchas maneras. Yo ponía un ejemplo en una charla con delegados ayer de dos modelos de empresas que afrontan esta situación, dos grandes empresas de un sector maduro de la industria alimentaria. Una está cerrando básicamente las empresas, está rebajando los salarios en unos porcentajes ya de dos dígitos y otra está invirtiendo con nueva maquinaria, nueva tecnología y además está exportando. Ha traído máquinas, digamos, muy valiosas, innovadoras y además se ha lanzado a la exportación a los países más emergentes. Por tanto, yo creo que eso es lo que tiene que copiar el gobierno. Me temo que lo que ha hecho justamente es lo contrario y que piensa hacer lo contrario. Por lo tanto, hay que reaccionar, no hay que resignarse y tampoco nos podemos dejar engañar como ha ocurrido en el último periodo, ¿no?, con promesas de todo lo contrario de lo que había. Yo creo que la población está muy sensibilizada
y que hay que garantizarle a la gente que aunque no lo perciba, que aunque parezca invisible e intangible, toda movilización, toda presión da unos resultados. En algunos casos se reconocen y en otros tarda un tiempo en verse. Pero no es lo mismo que hoy salgan, como van a salir millones de ciudadanos, toda la sociedad, porque es la que está afectada a la calle, que no salieran a la calle. No es lo mismo que no hubiera mecanismos de presión, de argumentación, que no los hubiera. Eso, lógicamente, le hace pensarse dos veces a los gobernantes cuando van a tomar las medidas que van a tomar. Las tomarían de manera mucho más grave, en el peor de los casos. O sea, uno puede pensar que con la mejor voluntad, ¿no? Un gestor dice, oye, pues creo que por aquí van los tiros, y entonces, claro, si no tenemos una economía emergente, ¿verdad? Pues vamos a recortar y recortamos más y tal. Pero lo que creo entender es que hay una cierta articulación que no es solamente, no responde a una torpeza, sino en el mejor de los casos a una aparente torpeza, pero a un cambio, a una voluntad de un cierto cambio de sistema. ¿Entiendo esto? Sin duda. El modelo social está cambiando de manera, como tantas cosas, de manera vertiginosa. Nosotros lo hemos padecido en las relaciones laborales, es decir, con diferentes reformas laborales que han sido una característica, que han sido integrales, ha tocado a toda la cadena de las relaciones laborales, por una parte los desempleados, por otra parte los activos en sus condiciones de entrada, los jóvenes, los mayores, los que tienen antigüedad, los que tienen contrato temporal, incluido, aunque nuestro sindicato yo creo que se anticipó bien, se va a pretender tocar todo el tema de las pensiones, se han tocado las prestaciones, por tanto, aquí no ha quedado ningún estamento de las relaciones laborales y luego del estado del bienestar tampoco. Por lo tanto, eso está muy premeditado. O sea, yo creo que los gobernantes y lamentablemente los gobernantes que tienen más peso político en Europa están haciéndolo de manera premeditada. Yo creo que se están equivocando, como lamentablemente nos está dando la razón al movimiento sindical español y europeo los resultados, en forma de un deterioro dramático, en forma porque es también nuestro sector y es un elemento para nosotros estratégico, en forma de carencias alimentarias ya masivas, hablar de 1,5 millones de familias que están ya no en el umbral de la pobreza, sino en la pobreza, es trasladarlos a una situación que exige reacción, que exige no resignación, porque se ve que las medidas que se han tomado en estos últimos años nos han agrandado la situación, que sabemos que en España tiene algunas características específicas, pero que sin duda alguna no justifican, sino todo lo contrario, las medidas que se están tomando. O sea que la articulación, para uno que observa desde fuera, ¿verdad? No es solamente, digamos, en España, sino que es un poco más. Yo intento preguntar, ¿verdad? Valiéndome de todo mi desconocimiento y preguntándonos a vosotros, ¿no? Porque me pongo en el lugar de quien dice, oye, realmente esto es como una película de buenos y malos en la que el guión es así de sofisticado y resulta que el... ¿Quién es el malo en la película? ¿Quién es el malo? Porque yo creo que hay que desvelar un poquito el malo, ¿no? Para saber, por decirlo de alguna manera, el enemigo, la voluntad de ese enemigo, ¿no? Como lo queramos llamar, ¿no? Quiero decir, hay una serie de logros sociales que se están viniendo abajo, estás diciendo. Hay una devaluación de calidades premeditada. Todo esto dibuja un escenario en el que falta algo, que es quién está haciendo eso y por qué. Sí, tengo aquí al lado a mi compañero de los servicios sociosanitarios y aprovecho un símil. Sin un buen diagnóstico es imposible salir nunca, ni de una enfermedad ni de una situación negativa. Yo creo que el diagnóstico en el movimiento sindical europeo lo tenemos bastante claro y tenemos clara la terapia a aplicar, que tiene diferentes iniciativas. El diagnóstico, lógicamente lo han hecho además muchísimos expertos, coinciden con nuestros análisis. Yo creo que claramente hay un componente
de debilidad política en el caso europeo, es decir, de una falta de soberanía, de una falta de soberanía, de cesión de soberanía importante en lo político en Europa, falta liderazgo, falta realmente lo que es una unidad política en el ámbito europeo. No vale solo la unidad monetaria, se ha demostrado claramente que se quiere mandar, y con muchos riesgos, a una Europa de dos velocidades. Estamos además en una encrucijada importante, yo creo que más importante que la que se le transmite a la sociedad. Se están debatiendo los presupuestos, que es una cosa muy importante, no solo hoy en el Parlamento español, sino se está debatiendo el escenario económico y financiero de Europa, es decir, sin presupuestos, sin mecanismos políticos de decisión homogéneos, sin fiscalidad homogénea, con la transición que haya. Yo siempre pongo el ejemplo de nuestra negociación colectiva. Nosotros partíamos, en los muchos subsectores que tenemos, de decenas de convenios. Conseguimos hacer una transición durante años para que haya un solo convenio, respetando durante un tiempo las tablas salariales, para llegar a una convergencia. En Europa tiene que haber esa convergencia, y lo que se apunta es que va a haber una asimetría para algunos países que entienden que no haya una unión política, le sacan ventaja, y yo creo que eso es un craso error. Por tanto, estamos ante un momento decisivo de ver cómo queda el escenario financiero. Los fondos estructurales están ahora mismo en debate. Las políticas económicas, los presupuestos son claramente insuficientes, las partidas que dan los gobiernos son insuficientes, prácticamente se dedican a dos o tres escenarios estructurales, de ellos dos sectoriales que tocan al sector agroalimentario, pero se va a definir del 2014 al 2020, y en función de la implicación financiera que quieran hacer los países, ceder soberanía, homogeneizar, digamos, los servicios públicos, homogeneizar la calidad de vida, y por tanto que esto sea realmente una salida global, como dice muy bien el eslogan nuestro. Esto es una tarea común, pero no solo en España. La cumbre social está demostrando que está todo el mundo afectado. En Europa, cuando los países que les va relativamente bien entiendan que en un periodo de tiempo, si se sigue deteriorando el tejido económico, social, laboral, en el resto de países, o se sale juntos o el deterioro inequívocamente va a ser mucho peor. Y yo creo que estamos ante un debate en el que está faltando liderazgo político en Europa y en algunos países. Por tanto, la solución la sabemos: una Europa más fuerte, una Europa social, lo tenemos, yo creo, bastante bien definido. Y eso nos va a hacer que no nos convirtamos en países de nuevo que tengan que recuperar en vías de desarrollo para lo social, para lo económico, para lo laboral. Es decir, ir exclusivamente por la vía de devaluar los productos y los costes por ahí es negativo. Yo creo que hay que marcar no los criterios de recorte, sino de incentivación económica, de inversión. España ha tenido muchas oportunidades. Nosotros, históricamente, Comisiones Obreras siempre planteó que el modelo nos llevaría a esta situación. No se aprovecharon bien momentos importantes para reorientar el modelo económico, una transición, y por lo tanto estamos ahora mismo ante una encrucijada que requiere de tiempo y que requiere de medidas acertadas. Pero en ningún caso van por las que se están tomando ahora. Pues muchísimas gracias por aclararnos un poquito todo esto. Parece que el estado de bienestar, una vez más, no interesa a todo el mundo, que esta huelga no es solamente una huelga laboral, se ha dicho aquí, sino una huelga social, porque cierta devaluación de calidades está, parece ser, premeditada. Y la economía está en juego. Y una serie de intereses, está bien señalarlos. Gracias, Jesús Villar, secretario general de Agroalimentaria. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buen día.